Vamos a empezar. Buenas tardes, amigos del medio de comunicación. Estamos este día con la intención de dar a conocer lo que será la edición 2017 de la Feria Regional del Caballo. Para quienes no conozcan el concepto, la Feria Regional del Caballo es una feria que se ha venido realizando aquí en nuestra región, antes en la comisaría de Cópoli, de unos años para acá en las instalaciones de Expo Obregón, con el objeto de dar a conocer una feria que da festividades y origen al tema de la cultura del caballo, cultura que se ha venido fortaleciendo y que se ha venido desarrollando en nuestra región de unos años para acá. Es importante comentarles que la Feria del Caballo, la Feria Regional del Caballo, que como les digo, algunos años, sus primeras 12, 13 ediciones fueron en la comisaría de Cocoli, ha venido en crecimiento, ha venido presentando diferentes atractivos y este 2017 se presentará en el mes de marzo en las instalaciones de Expo Obregón, unas instalaciones muy cómodas, con naves, con buenos baños, con un buen cerco perimetral, con buen piso, con buena explanada, y vamos a montar una de las naves para la presentación de los espectáculos de ruedo, de los espectáculos secuestres, de los espectáculos de caballo, donde ahorita mis amigos que me acompañan aquí a mi izquierda de la Asociación de Caballos Bailadores y Educados presentarán una variedad de eventos en los dos fines de semana. Los dos fines de semana que contempla la feria, que son del día viernes 10, el inicio, al cierre, que sería el domingo 19 de marzo. Es decir, el viernes 10, sábado 11, domingo 12 y viernes 17, sábado 18 y domingo 19. También me acompaña un empresario amigo mío, el señor Rafael Barrazo Moreno, aquí a mi derecha, quien también forma parte de la organización y forma parte de las presentaciones como empresario para algunas presentaciones artísticas al interior de la Feria del Caballo. Concretamente, Rafael está más concentrado en las presentaciones del auditorio, que son Enigma Norteño, Saúl el Jaguar, y la presentación gratuita del espectáculo de El Tropicalísimo Apache. Ahorita le pasamos el uso de la voz para dar a conocer los pormenores. Entonces, con esto daríamos inicio a esta parte. A mí me gustaría pasar el micrófono a la Asociación de Caballos Bailadores. No sé si Fabián va a hacer uso. A Fabián le gusta mucho hablar, pero en esta ocasión va a delegar a Pepe, para que Pepe explique el tema de de los eventos ahí en Ruedo. Ok, muchas gracias. Bueno, pues esta feria contará con la participación de alrededor de 250 caballos en pista, caballos en los cuales habrá unas competencias de caballos, habrá exhibiciones de salto, equinoterapia, los bailes regionales y sus diferentes modos de presentar al caballo. También contaremos pues el cambio de reina. En esta ocasión las reinas van a hacer acto de sus habilidades secuestres, cantarán a caballo, harán sus números especiales. Son muchachitas que pues son grandes entusiastas en los caballos, ¿no? Que practican día a día, tienen muy bonitos ejemplares. Y otra actividad que también habrá dentro de las instalaciones de la feria es una subasta de caballos. Se está trabajando ahí en conjunto para ver cómo será la dinámica, pero habrá una subasta de caballos, habrá una exposición de 20 sementales o yeguas destinadas a la cría, las cuales pues toda la persona interesada en reproducir y mejorar su genética podrá apreciar las diferentes razas, frisones, españoles, aztecas, gypsy banner, muchas razas en las cuales ellos podrán preguntar y platicar con los criadores de caballos cuáles son las mejores opciones para ellos, ya sea para baile, para paseo, para cualquier tipo de deporte. Estarán ahí los encargados de cada ganadería que les podrán explicar y definir qué es lo, ayudarles sobre todo, qué es lo que buscan. En esta feria se mirará el gran avance que tiene la región en la cuestión de la genética de los caballos. Hay muchas ganaderías ahorita que están vendiendo mucho animal, mucho semental, mucho potro hacia afuera, hacia lo que es la parte sur del país y la parte norte. Se cuenta con una gran genética, que hay muchos criaderos que ahorita están trayendo sus sementales directamente desde España, Holanda, todas las partes donde están los mejores criaderos, de ahí se están trayendo directamente los sementales. Es una feria muy variada, mirarán los diferentes tipos de monturas, charras, vaqueras, diferentes tipos de usar y manejar al caballo. Será una feria, pues como hemos dicho, muy segura, una feria en la cual están todos invitados.
va a participar, llevar su caballo, medianamente bonito, bonito, precioso. Todos los caballos están invitados para que participen y hagan gala de sus mejores habilidades. Ok. El día 11 estará el grupo La Brisa. Hay que decir, el grupo La Brisa, en el área de baile, el grupo La Brisa va totalmente gratis. Ese día es baile gratis. El único costo que hay que cubrir es el costo de la entrada a la feria, pero el área de baile ese día es gratuito. Lo mismo el domingo 12, adicional a la música de banda o la música rotea que haya por ahí en el ruedo, en el área de caballos, que ese día debe haber banda por ser competencia de caballos. Las competencias de caballos a ritmo de banda. El día viernes 17 está el grupo Enigma Norteño, en precios. 130, 150 y 250 VIP. Ese es en la parte del autódromo. Y el día sábado 18 tenemos también de forma gratuita a de Torreón Coahuila al Tropicalísimo Pache. El único y original Tropicalísimo Pache. El domingo 19 hicimos una sinergia con nuestros amigos de televisora del Grupo Pacífico y serán ellos los encargados de tener un gran festival que también será gratuito para todo el público, solamente pagando el costo de la entrada a la feria, pero el baile, el elenco, que será un gran elenco por lo que ya nos han anticipado, será de forma gratuita, y en eso pues aquí nos acompaña la representante de TVP para comentar. Pues buenas tardes a todos, buenas tardes a todas las personas. Por poder presentar dentro de las actividades de la Feria Regional del Caballo 2017 nuestro primer festival grupero TVP, donde, como ya comentaban, tendrá un gran elenco que se va a estar presentando próximamente. La entrada va a ser gratis, ya no más con la entrada de la taquilla de la Feria del Caballo van a poder disfrutar todos de este gran baile que vamos a presentar por ustedes, primer festival grupero TVP. Vamos a estar al pendiente del elenco que próximamente lo vamos a estar dando a conocer, así como toda la promoción y todo lo referente a la Feria del Caballo. Yo adicionaría a la parte de la televisora, al canal, que va a ser por primera vez el canal de televisión toda una serie de programas especiales y dinámicas relacionadas con la cultura del caballo. Las competencias van a ser... Se va a grabar un contenido para hacer contenido propio que en futuros días será transmitido en toda la región del Grupo Pacífico, es decir, Mazatlán, Culiacán, Mochis y Obregón, Guaymas, ya que hay otras ciudades que tienen programas de caballos, como el caso de Mochis, que tiene programa ecuestre. Entonces hay un plan piloto para empezar a conocer por parte del canal las actividades ecuestres, y en la Feria del Caballo arrancamos con ese plan piloto. Yo de mi parte sería todo. No sé si haya preguntas por parte de ustedes, tanto para un servidor en la parte de la organización general o para algunos de mis compañeros que me acompañan aquí con respecto al área que cada quien le toca aquí en la organización de la feria. Germán. Sí, ahorita escuchando en caso de la genética de los caballos, con una expo ya de una Feria del Caballo, quisiera yo preguntarles, ¿debemos considerar a Ciudad Obregón como una gran potencia en caballo? Sí, aquí en la parte de Sonora, Obregón, lo que es el sur de Sonora, es un semillero de buenos caballos y sobre todo de buenos arrendadores. Por la parte de Navojoa están los señores Osuna, son personas que se han dedicado toda la vida a los caballos, personas que han trabajado con grandes artistas de a caballo, Joan Sebastián, Ezequiel Peña, inclusive ahorita pues los que están en el Chapo de Sinaloa, todas esas personas. Ellos se han encargado de educarles y manejar a los caballos. Ahorita comentábamos sobre las personas de Vacuum, que son la cuadra Michel, cuadra de los Lamavisca. Son cuadras que han ido a Hermosillo y por lo regular primero, segundo, tercer lugar. O sea, siempre están dentro de las premiaciones. Y en la genética en sí del animal de exportación, el animal que sale a otros estados, a otras ciudades a prepararse y a educarse, Obregón cuenta con una gran genética porque se ha traído caballos de California, España, Holanda, ya traídos importados exclusivamente para lo que es la reproducción. Están ranchos muy grandes y muy importantes aquí, los cuales pues presentan gran variedad, sobre todo de raza, y se presta mucho aquí
el clima, pues, es un clima extremoso. Entonces, la calidad del caballo, del potro, del que se desarrolla aquí, es un potro muy fuerte, es un caballo muy resistente a los climas y, por lo tanto, y sobre todo para lo que se quiere, ¿no? Para la educación. Caballos aptos para la educación.